La Academia Nacional de Medicina es muy interesante. Yo ingresé en 1992 como miembro numerario. Mi papá en una ocasión me dijo, no te van a aceptar, hija, porque eres mujer. Así me lo dijo. Dije, ¿cómo no? Sí, entonces, bueno, ingresé. Yo nací en la Ciudad de México. Hice mis estudios desde el preescolar hasta el posgrado en puras instituciones públicas. Entonces yo soy de las personas que estoy sumamente agradecida con mi país por la educación que me ha permitido tener desde pequeña hasta actualmente. La UNAM para mí, pues es una de mis casas. Cuando llegué a la prepa 8 sí fue un despertar tremendo, ¿no? Tenías que tomar una responsabilidad muy fuerte porque si no querías entrar a clases no entrabas, ¿no? Entonces la responsabilidad se pone a prueba ahí, el compromiso. La disciplina que traes previamente es la que te va a ayudar a decir, ¿no? Tengo que seguir con esto y tengo que impulsarme. Para mí fue fantástico. Y de ahí pasé a la Facultad de Medicina del campus. En la Facultad de Medicina no recuerdo que haya sido complicado ser mujer. Sí, un poco en los hospitales, claro que sí, en las clínicas. Por ejemplo, ¿ahí a poco van a terminar ustedes la carrera de medicina? No, ha de ser mientras se vayan a casar, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios normales, ¿no? ¿No? No estoy aquí para ver si me voy a casar o no. Yo voy a ser médico. Mi tesis de especialidad fue de enfermedad vascular cerebral en mujeres. Ya pienso yo que desde entonces tenía una vena del estudio del género y que esa es la que, bueno, me encanta, ¿no? Pude irme al Instituto de Neurología, pues me llamaba mucho la atención que yo era la primera mujer adscrita en neurología cuando ellos habían formado mujeres pues de muy buen nivel. Tuve la oportunidad de formar la clínica de esclerosis múltiple, que era una enfermedad que venía aumentando en su incidencia y su prevalencia en nuestro país y que antes se decía que no existía en México porque tiene un gen de origen caucasoide. La Academia Nacional de Medicina es muy interesante. Yo ingresé en 1992 como miembro numerario. Posteriormente, por ahí, me parece en el 2002, el doctor Juan Ramón de la Fuente me invitó a participar como secretaria adjunta. Pues lo natural, y yo ya tenía la experiencia suficiente, era acceder a la presidencia. Entonces hice el primer intento y no gané. Tuvieron que pasar 10 años más para volver a intentarlo, de una manera, por supuesto, más madura de mi parte también. En cuanto a llamar a mis compañeras académicas, fue un triunfo de género, muy celebrado por el cambio, ¿no?, que se da aquí al romper el techo de cristal en esta situación. Tengo una carrera muy sólida, profesional, pero también desde el punto de vista familiar tengo una pareja en donde hemos también procurado tener tareas conjuntas. Tenemos dos hijos hermosos. Esta estabilidad familiar para mí es muy importante. Un país no podrá ser un país desarrollado si no desarrolla la ciencia. ¿Cómo vamos a resolver los grandes problemas de salud de nuestro país si no dirigimos ciertos proyectos de investigación precisamente para eso? También tenemos que proveer al concierto internacional de la ciencia de nuestros conocimientos desde México. Servir a mi país es simplemente, como mencioné al inicio, devolverle algo de lo que me ha brindado. Gobierno de México.